pretendían ellos que dar a entender para que la iglesia se acomodara a la vida de la palabra de verdad. Es porque en este libro, hermanos, en esta escritura, vemos, hermanos, que la palabra que tenemos aquí nos lleva a un conocimiento. Porque viene, hermanos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros. Y eso mismo le estaba diciendo Pablo a Timoteo, acorda, que después, enseñara a la iglesia. Después, que él, gracias. Porque vendrán falsos maestros y tratarán la manera de quitar, ¿qué, hermanos? El oído de la verdad. Que preguntarán, y ellos dicen que aún a muchos de los escogidos engañarán. Nos ayuda, hermano. Y a causa de esto, la palabra nos está previniendo a nosotros, como previno a aquella iglesia. Porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, hay muchas enseñanzas que, aunque digan que han aceptado al Señor, pero las enseñanzas no son iguales. Así, hermano, ya oímos la palabra de la mañana, hermano, que dieron lo que era el principio del conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina primitiva. La doctrina primitiva, hermanos, se refiere a una forma de doctrina de la cual ellos lo enseñaron a nosotros, que fueron los apóstoles. Y ahora hay formas y hay reformas. ¿No es así, hermanos? Hay formas y hay reformas. A causa de eso, en aquellos tiempos también había apostasías, hermanos. Que unos decían que eran de quién, hermanos, unos decían que eran de Pablo, y otros de Apolo, y otros de Cefa, y otros de Cristo. A causa de eso, hermanos, viene este mensaje para advertirles que fueran ellos, hermanos, que les dice la palabra aquí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la disposición de las manos. ¿Qué les está diciendo? Ocúpate en esta cosa, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces hay que ocuparse, hermanos, de lo que es el trabajo de la obra del Señor. Cuando la palabra dice que hay que procurar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán o vienen por añadidura. Pero a veces nosotros nos descuidamos, hermanos, y el descuido echa a perder la fe de mi hermano. Y en el descuido hay sueño. Cuando hay sueño, se duerme. Y cuando está dormido, usted no está velando. Y la palabra dice que velad sin cesar para que no caigáis en tentación. Entonces hay que ocuparse, hermanos, en la oración. Hay que ocuparse en tener a la memoria la enseñanza de la cual hemos aprendido desde el principio. Ayude, aunque vengan otras, pero usted permanezca firme y fiel al Dios que le ha dado todo el conocimiento. Amén. Ayude. Por eso le dice la palabra, le dice al pueblo de Israel. Ayude. Oye, cielo, y escucha tu tierra. Gracias. Te habla Jehová. Creídos y los engrandecí, pero que ellos se rebelaron. Y es que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Esta palabra es fiel. Fiel. Y es digna de ser recibida de todos. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el. Entonces esta palabra tenemos que darle seguimiento todos nosotros, hermanos, a este consejo de esta palabra, porque si nosotros obedecemos a la enseñanza que tenemos en esta gran festividad, que hoy en consejo buenos, hermanos, si nosotros desperdiciamos el tiempo y no le ponemos atención a la palabra, perdemos el tiempo, porque
momento que yo esté platicando con el hermano La Paz y el hermano que está leyendo la palabra y que acordó después. No ayude, hermano. Y esto quiere que nosotros tengamos, seamos fieles a esta palabra. No ayude. Y por eso se